que es el día con amor. Para ustedes va mi canto, familia de Univisión. ¡Compadre! A disfrutar de un programa familiar. En casa despierta América, no se te vaya a olvidar. ¡Eso! ¡Buenos días! Muchas gracias por amanecer con nosotros en la casita más feliz de la televisión hispana. ¡Despierta América! Es el super miércoles, ombliguito de la semana que les tenemos. Bien, va a pasar aquí con ella, no te lo puedes perder. Antes, faltan solo 10. ¡Qué arde! Claro que sí, porque este es el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Y quiero que sepan que la vicepresidenta viaja hoy a... Ándale, parece que se pusieron de acuerdo. Perdóname, mi amor, hay que sí, para traer el zoológico hoy. Aquí despierta América. Y aquí está el domador de León. El domador, pero trátalos con cariño. El domador de mujeres es Pablo Montero, que sigue celebrando sus 50 años de edad. Y 25 de carrera artística, muy bien. ¡Wow! Bueno, entonces vamos a ver lo que le contó a nuestros amigos de Televisa Espectáculos de esta nueva etapa que viene. ¡Felicidades, compadre! Yo le iba a presentar. Ajá. El coche a medio camino se nos descompone a media carretera. Adiós, no llegábamos al evento. Paramos a unos desconocidos. Porque era Pablo Montero, se paró, va así, Pablo. ¡Ah, yo soy Pablo! ¡Ah, yo soy Alan! Y de repente nos treparon un coche de un desconocido y nos llevaron al evento. Mentira. Y llegamos de milagro, Pablo Montero y yo así. ¡Ah, Alan, mira! Así, en medio eso de la es tremenda carretera. Anécdota. Yo pensé que iba a ser algo un poco más chill, pero no. No, así, ¡córrele, córrele! Que yo lo acabo al evento. Y llegó a cantar y al que presentó. Hola, Raúl, ¿y cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Quieres pasar? Bueno, no te preocupes si te cruzas. ¿Eh? Ahorita ya no lo intenten en casa, eso de la carretera. Hace tiempo, eso pasa mucho tiempo. Pero Raúl, por el amor de Dios. Ya deja de pasar. Me tiene nervioso. Oye, y el tenedor de plástico ya puedes comprarte uno de metal, ¿no? Estás haciendo ejercicio. Me pasa que le quería echar sal. Bueno, familia, Marcos Ornelas, junto a todo el elenco del Precio de Amarte, habló del estreno de la nueva superproducción. Viene, sí, nuestros amigos de Televisa Espectáculos nos cuentan Tocho Morocho. Entranos. ¿Cómo esa necesidad tuya de estar vigilando todo el tiempo, Alan? Es que yo soy así. Ay, ya, eso es lo que me vas a dar, esa es tu fuerza escénica. Es que no soy actor. Chira es que indomable. No, esa chira es indomable. Soy tu domador. Yo tengo luz de villana, sí, es verdad. Sae látigo. El hermano se llevó todo el actor que había en esa. Oiga, bueno, pues una nota triste, de verdad, luto en la familia del actor Eric del Castillo, el padre de Kay del Castillo. Especial a Chicago y Texas, que dicen sí, 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 y siempre nos acompañan aquí en Despierta América. ¡Bienvenidos! Yeah. Bueno, saben, super miércoles, chicos, compañeros, gente hermosa, bonita. Hoy nos visita la amiga de la casa, la gran, la única. Sí, es. Oiga, no saben lo que va a pasar con ellas, no te lo puedes perder. Antes, oye, Sacha, el debate, señores, falta menos de una semana para este debate entre los candidatos a la presidencia. Mira, lo dice todo la pantalla. Claro que sí, vamos a hablar desde eso en instantes, porque antes... ¡La yegua! Esa es la canción favorita de mi mujer. ¡La yegua! ¡Mi palto jinete! Alicia Villarreal, lamentablemente, es que salen estas imágenes comprometedoras de su esposo Cruz Martínez con una joven cantante. Bueno, allí le preguntaron si está o no está con el proceso de divorcio, qué está pasando, y ella muy clara responde, ahí está. Vamos a ver. No es un papel, es un sí, proceso. Muy proceso doloroso. Muy doloroso, afecta a los hijos, a la familia externa, sí, a los suegros, a las mamás. Todo el mundo papás, alrededor. Oye, qué valiente alrededor también de decirlo allí, porque también pudo habérselo como reservado, guardado todavía. Pero para que deje la gente de hablar y también así uno respeta un poquito más, ¿verdad? Y que entiendan el esfuerzo que está haciendo para continuar con el show, como ya dicen. Claro, bueno, ahí está. Bueno, y hablando de Days to Shine, que son el 25 y 26 de octubre también, miren, Karol G no para de ayudar a las mujeres. Me encanta esto de Karol. Nuestros amigos de Televisa Espectáculos nos tienen todos los detalles de esta mujer que está en la cúspide. Así es. Tiene para todos, tiene para los muchachos, a los adultos, o sea, tiene unos platos muy bastante llamativos y coloridos, claro, para los muchachos. Y los fanáticos también esperando que se asomen. Ah, no, obvio. Si te sale por ahí Nicky por en algún la momento puerta Nicky Jam. Pero de verdad, yo me había quedado con la idea de que el restaurante, no, que lo habían cerrado. Había tronado. Pero mira, ¿no? Parece que... No, importante también decir que qué bueno que estos artistas... Ponga el dinero no es para... En una misma... ¿Por qué no agarras...? Para guardarlo, sino yo creo que es para invertirse en un restaurante y una buena opción, claro, aunque es muy complicado, ¿no? Háblame de tus inversiones. Eso le iba a decir, es parte de tu fortuna, mira, así diversificas. Yo tuve sociedades en un restaurante... Y no te fue bien. ¡Y nunca más! Pero a Nicky ya me iba a ir muy bien. ¿Cómo se llama? ¡Vamos, Sacha! Hoy te vas a levantar.
inclusiva de la serie original de Hulu, La Máquina, con Gael García Bernal, Diego Luna e Isa González, que se estrena el 9 de octubre. Señora directora, póngale play. Aquí seguimos. Oigan, los crop tops están en todo su furor y no tienen por qué estar, bueno, asociados a una cintura como que baja o una pieza hasta el ombligo, ¿verdad? Yo pensaba que sí, ¿no? Y yo también. El gusto, todo eso tiene que ver. Pero la que sabe en realidad es Maggie Jiménez. Ella nos enseña cómo utilizar los crop tops que están en tendencia y, por supuesto, cómo llevarlos. Así que, Maggie, vamos contigo y pon la moda a nuestro favor, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis queridos fashionistas. Con más moda. A tu favor. Eso, mi Maggie. Esas faldas me fascinan. Siento que es una tendencia que a todo el mundo le va bien y como que como uno resalta, el look lo llevas a otro nivel. Claro, tú la acabas de usar. Ajá. Creo que te pusiste un vestidito así como globito. Y este viernes creo que me voy a poner uno que es como de jean. Una falda así también globo, así que tiene tela de denim, de jean. Bueno. Y el animal print también está ahí. Sí, no, bueno, estamos en todo, ¿verdad? Pero bueno, señores, ahí lo tienen. Gracias, Maggie, por aclararnos tantos misterios que a veces tenemos en nuestro closet. Oigan, ya falta poco para compartir América. 27 años, casi 28, fieles a lo que tú siempre quieres ver. Todos estos años siendo tu programa favorito. El que te devuelve la esperanza. Ya regresamos, familia. Oigan, aquí estamos.